Bueno, buenos días, ¿cómo ¿Cómo andás? andás, Jero? ¿Todo bien? Bien, bien, ¿y vos? Bueno, también está Carlitos Milani que ha venido a acompañarlo y a charlar un ratito. También alguna pregunta le vamos a hacer, ¿eh? ¿Te parece? Sí. Bueno, ¿cómo estás? Bien, bien, con ganas de empezar. Muchas ganas. Sí, parado mucho tiempo, con ganas de empezar a correr y más en hacer el debut de este, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, estuviste, ¿cuánto hace? ¿Una semana? Que estuviste El probando miércoles el pasado miércoles en pasado. Olavarría. ¿Y? Y muy conforme la prueba, yendo de menor a mayor. Adaptándonos al auto con este equipo que era la primera vez que probamos, con el que vamos a hacer el debut, se llama Reperformance. La verdad me sentí muy cómodo. De todos los autos que probé, fue el que más cómodo me sentí. Y con una expectativa que no son muchas, pero con ganas de terminar las dos finales, ¿no? Porque expectativas son pocas, primer fecha. Claro. Pero lo que charlábamos hoy, Jero, muchas ganas de aprender. Sí, un año de aprendizaje sería. Exacto. Exacto. Por ahí suena ilógico que yo te haga esta pregunta, pero digo, de lo que vos estabas acostumbrado, que era el karting, que era el regional aquí, donde tuviste muy buenas participaciones, a este auto, más allá de la diferencia estructural, más allá de la diferencia que uno ve, la diferencia visual de un auto a un karting. En el manejo, ¿cuál es la diferencia? Y mira, el karting lo que tiene, muchos pilotos sí se entrenan con un karting por la rapidez que tenés que tener en el karting a la hora de hacer una maniobra. El karting lo que tiene que es tanta la rapidez que necesitas en maniobrar, que es lo que más te ayuda para entrenar. En sí, en fórmula es por ahí te da un poco más de tiempo, ¿no? Que un karting. No es lo mismo por el tema del largo que hay de diferencia entre ejes. Entonces, por ejemplo, si vos en el karting podés acelerar y desacelerar sería, no pasaría nada. En cambio, en el fórmula, al ser tan largo, cuando vos desacelerás de golpe, es como que el peso se transfiere adelante, ¿no? Y entonces te queda la parte de atrás suelta y la parte de adelante muy apretada hacia el piso. Entonces, si doblás en ese punto justo cuando dejaste acelerar el golpe, lo más probable es que te enrosques por no tener peso atrás. En cambio, en el karting no. Es una de las principales diferencias que hay, ¿no? Carlitos, empiezan un camino muy largo, Sí, sí, con sí. una expectativa enorme, Es sabiendo que es un diamante en bruto que hay que llevarlo de a poquito. un proyecto que yo siempre digo que tiene futuro. Yo soy un poco un comedido acá. Yo creo que son muchos los que están trabajando detrás de esto y realmente un proyecto que tiene futuro. Y yo creo que Jero con 15 años tiene futuro. Este año lo que no le exijamos resultados, ¿no es cierto? Es un Claro. año de aprendizaje, de sumatoria, de recorrer circuitos, de conocerlos, de conocer el auto, de conocerse el mismo arriba del auto, porque el karting, yo creo que con el karting ya lo último lo conocía también que jugaba arriba. Claro. Con el caso del auto no va a tener que aprender los límites, pero bueno, yo creo No, es que como me dijeron a mí cuando fui a hacer una prueba con el equipo del AA, que yo era el pasajero del auto hasta que le tome la mano. Una vez que le empezás a tomar la mano, dejás de ser pasajero del auto y empezás a ser el conductor. O en este caso, el piloto, el chofer. bueno, así que vas a arrancar el debut siendo el pasajero. Y yo creería que sí. Durante el fin de semana nos vamos a ir afianzando, ¿no? Porque no es lo mismo ir una vez cada tanto a probar, que en este caso van a ser 4 días seguidos. Porque Claro. vamos a probar. Hoy, pasado el mediodía, vamos a salir de viaje con mi papá a La Plata, donde es la fecha. Mañana tenemos pruebas, mañana vamos a probar. El viernes probamos y clasificamos para la carrera el sábado. Y después corremos el sábado y corremos el domingo. Claro. Son 4 días y no es lo mismo que ir. ¿Lo pasan por televisión, Carlito? Sí. Pasa el sábado a las 3 de la tarde la primer final por Deport TV. Deporte B, eso te iba a decir. Y Y el domingo la TV pública. la TV pública, pero a las 11 de la mañana. Ajá. Bueno, así que estaremos el sábado
en la tele, en Deporte B a las 3 de la tarde y el domingo a las 11 de la mañana por la TV pública. Sí. Bueno, ¿y qué dice papá? Y ahora está medio con todo el quilombo en la cabeza, ¿no? Está más loco lo que es. Pero bueno, nada, tener también muchas ganas ya, mucho tiempo preparando este momento. Bueno, durante tanto tiempo el ruso ha trabajado con tantos pilotos, digo, que llegar a ver el debut de un hijo, en lo que a él le gusta, debe ser emocionante, debe ser movilizante, Carlitos, ¿no? Sí, realmente la primera vez que fuimos a girar con Jero a La Plata, cuando empezó a girar Jero, decía el ruso que no podía creer que con 14 años, después de ese momento tenía 14 años, que estuviera girando la pista con una nivel nacional, digamos. Claro. Realmente era una emoción muy grande. O sea, el ruso, yo creo que lo que siente hoy, bueno, él está un poco más acostumbrado, ¿no? Anduvo con todos los pilotos a nivel nacional, anduvo con nosotros, nos dio una mano grandísima, pero el hijo distinto. Seguro, sin ningún lugar a dudas. Bueno, ¿y qué te han recomendado? ¿Qué te han dicho? ¿Desde el equipo? Y del equipo en sí, que no, el equipo no nada, pero sí recomendaciones, intentar no mandarse nada, o sea, no mandarse nada, tener un golpe muy fuerte, claro. ¿Viste? O hacer una carrera limpia, digamos. Una carrera limpia, no arriesgarse a hacer maniobras que por ahí todavía están, no logremos hacerlas por el manejo de que ir adaptándonos de a poco. Uh-huh. Entonces, carrera limpia, no hacer trompo, no romper nada. Así que, uno de los alivios que, por ejemplo, tenemos ahora para los que corremos en Fórmula ahí en La Plata, que repavimentaron el circuito, y antes había unos reductores que si vos los pisabas con el Fórmula, rompías abajo todo el piso del Fórmula. Sí. Ahora lo sacaron, ahora hay piano. Un alivio, cosa que si te vas afuera, hay pasto y no tenés reductores también. O sea, es una... algo que te puede beneficiar también. Carlitos, el tema económico es un tema fundamental en todo esto. Digo, sin hablar de números, pero digo, el apoyo de las empresas aquí es fundamental. Es fundamental, y bueno, en eso está Bali, y Adrián y Juan Carlos, que son los promotores de toda la parte económica, y bueno, están luchando a la pobre como negros. Pero bueno, yo creo que lo que hablábamos con Jero y con... que es empezar a girar la rueda. Como todo va a costar, pero yo creo que a medida que se vaya afianzando Jero, que la gente lo vea, van a empezar los apoyos. Yo creo que vamos a hacer. Hoy te digo que está duro, pero bueno, tenemos mucha fe que vamos a llegar siempre. Bueno, y si por ahí alguien está escuchando y puede dar una mano, bienvenido sea. Ya te digo, se comunique con Adriano, con Bali, que son los gestores de todo esto. Bueno, los colores van a ser ese, celeste y blanco, sí, del auto, sí, ya está definido eso. Sí. Más allá de después ir al ploteo de todas las publicidades y demás, ¿no? Sí, con ese color de auto, con el número 75. El número 75. Bueno. A los tirileros. Ahí está, a jugarle, muchachos, a jugarle. Para los que nacieron en el 75, como Diego también. Pero bueno, Jero, ¿y el casco, contame? ¿Es el mismo que usabas en el karting o es diferente? No, me presta el casco Juan Piorno. Yo lo usé en el karting también, porque el casco lo que tiene que llevar son unos clips atrás, en el costado, que es para el Hans, un elemento de seguridad, por el tema del cuello. Si vos tenés un golpe de atrás, tiene el Hans una parte de 45 grados de fibra carbono, entonces vos golpeás contra eso y el cuello no va tanto hacia atrás. Buenísimo. Y para adelante tiene unas tiritas que te hace tope y no te deja avanzar el cuello más hacia adelante. Entonces el casco Juan tiene eso hasta que nosotros le implementemos esos clips al nuestro. Además ya tiene el equipo de radio puesto, el casco Juan, todo. Puede llevar radio en la categoría a nivel nacional. Bueno, buen gesto de Juan. Para destacarlo también, sí. Esto de prestarte el casco y bueno, y acompañarte de esa manera. Sí. Bueno, ¿y el mensaje cuál es? Y la verdad que el mensaje, o sea,
Lo que vos quieras, ¿eh? Un saludo a tu familia, sí, no, agradecimiento. Agradecer a todos los que nos colaboran con sponsor, amigos. Agradecerles a ellos porque sin esto no sería posible, ¿no? Agradecer al equipo también que nos da la oportunidad de poder hacer el debut. Y si no fuera también por el equipo, estaría complicado hacerlo. Todos los que colaboraron desde el principio, de que los comienzos del karting, allá en 2015, 2016, los que se fueron uniendo, caso Carlito que arrancó más tarde, que son los que están todos los días, los que colaboran, los que ayudan desde los comienzos. Bueno, y hay una página de Facebook que te encargamos, Carlito, de manejar, sí. Rusman Junior, para que empiecen a seguir, y bueno, ahí van a tener todas las novedades. Así es. ¿Vas a viajar, Carlito? Sí. No, hasta ahora no. No, vengo una semana, tuve que viajar a Balcarce la semana pasada por casamiento de Juan, así que vengo medio complicado, pero vamos a intentar. Bueno. Vamos a intentar. De todas formas, todos los rivadavienses seguramente vamos a estar ahí en la TV, más allá de que no podamos ir a la carrera, vamos a estar acompañándote y haciendo fuerza para que, como vos decís, para que termines la carrera. Sí, sí, sí. En estas primeras carreras no importa la posición, importa el aprendizaje. La expectativa es terminar las dos finales, que en sí no es imposible, cuesta también porque somos 36 autos, en dos finales de 12 vueltas, que ahí arriba de fórmula vos decís 12 vueltas, pero el circuito es largo y son 12 vueltas o 20 minutos según. Claro. Porque tiene, lo que llegue primero. Claro. Si hay pescar y eso por ahí se termina por minuto, no por vuelta. Claro. Pero bueno, yo creo que terminar dos finales siendo 36 autos no es poca cosa. Seguro. Y el básquet seguís, sí. Sí, sí. Gran jugador de básquet también, ¿eh? Para la gente que no sabe, gran jugador de básquet, Jero Nibu. Jero, gracias por la visita. Toda la suerte, y mucha mer para lo que viene el fin de semana. Bueno, muchas gracias por la nota y gracias por la suerte, todo. Así que estaremos ahí presentes. Bueno, Carlito, gracias. Gracias a vos, Ricardo. Y un saludo para todo el equipo. Ya seguramente durante el fin de semana estaremos contándoles cómo te está yendo allí en el Roberto Mouras de La Plata. Sí, información se va a ir mandando, así que... Buenísimo, buenísimo.